capaces de reformar su sagrada constitución para priorizar la devolución a la banca antes que y evitando las inversiones en servicios básicos y públicos. Esta reformocrisis se van tragando aquellos servicios y derechos públicos asentados en el estado de bienestar que a lo largo de nuestra vida laboral hemos ido conquistando y consolidando a base de no pocas privaciones y sacrificios. Se van privatizando los servicios y los derechos públicos. Se ponen en bandeja de plata a los sectores liberales y ideólogos del insaciable y brutal capitalismo. A los cada vez menos trabajadores se les está empujando a situaciones de paro. Se les está imponiendo toda suerte de trabas en aquellos aspectos importantes para alcanzar la jubilación, como son el aumento de jornadas laborales, reducciones salariales, eres desmedidos por doquier, retraso de la edad de jubilación, aumento del tiempo de cotización y un largo etcétera. Y no contentos con esta insaciable sed de apoderarse de la mayor parte de los recursos económicos, ahora dirigen su mirada y estrategias hacia lo más apetitoso de los bocados, las pensiones. Estos son los motivos por los que estamos aquí, representantes de las 5 asociaciones de jubilados, que hemos promovido una manifestación para el día 19 miércoles a las 11:30 de la mañana con el lema «En defensa de las pensiones públicas dignas y no al factor de sostenibilidad». ¿Y por qué? Porque el Gobierno Popular no ha dudado en absoluto en saltarse la ley, congelando y reduciendo las pensiones, además de obligar al repago de medicamentos, prótesis, encareciendo y sacando de la Seguridad Social medicamentos básicos para multitud de gente que son y que se ven incapaces de poder pagárselos para poder tener una vida digna, sana y saludable. Se están poniendo cada vez más trabas para obtener el subsidio para mayores de 55 años y ahora sacan a la luz pública y se sacan de la manga como buenos tahúres la aplicación del denominado factor de sostenibilidad, que no es otra cosa que, primero, culpabilizar del déficit de la Seguridad Social a la mayor esperanza de vida. Segundo, supeditar las pensiones a proyecciones demográficas y la relación entre ingresos y gastos de la Seguridad Social, lo que supondría salir del IPC e ir rebajando dichas pensiones de una manera drástica, rápida y automática. Tercero, anticipar esta aplicación por irremediable al 2020, prevista en principio para el año 2027. Cuarto, y más peligroso, ir preparando y convenciendo a la opinión pública como ave el think tank de lo irremediable de la situación, de las medidas tomadas y que es la única solución posible. Y a la postre, allanar el camino para privatizar las pensiones, ofreciéndoselas en bandeja de plata a las entidades bancarias y aseguradoras para que nos oferten extraordinarios planes de pensiones que ya hemos visto la rentabilidad que están teniendo y creando otra burbuja, tal como la inmobiliaria, hasta que explote y nos deje exprimidos y arruinados como las denominadas preferenciales.